Pregunto qué opinión tiene respecto a la inversión que ha hecho el Gobierno de España en esta comunidad autónoma a lo largo de esta legislatura. Señoría, el impacto de las inversiones, de las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy en Castilla y León en materia de infraestructuras, entiendo que de comunicación, me pregunta, porque podría hablarse también de las infraestructuras agrarias con mucha tranquilidad, y de la vivienda es un resultado de inversión, de obra pública, de empleo y de garantía de las comunicaciones y de garantía del acceso a la vivienda para la ciudadanía de Castilla y León. Francamente, estoy un poco confundido sobre el término de la pregunta y la contestación, porque no se ha adecuado muy bien el tema de ayudas a los problemas de invernalidad con las infraestructuras y la garantía de infraestructuras. Mire, yo creo que cuando hablan ustedes de impacto, que es una tarde de impactos, porque todas las preguntas son impacto, el impacto realmente tuvo que ser para el Gobierno de Mariano Rajoy encontrarse unas cuentas públicas como se las encontró, con un 10% de déficit, con una deuda millonaria y concretamente en Fomento con 5.500 millones de pesetas de deuda pendiente de pago y de obligaciones pendientes de pago. Eso sí que tuvo que ser un impacto. Y hablando del impacto de lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy, vamos a hablar de Castilla y León, que estamos en las Cortes de Castilla y León, porque a veces no sé si estamos en las Cortes de Castilla y León o en la carrera por los escaños del Parlamento Nacional. En las Cortes de Castilla y León lo que tenemos que decir es que el Gobierno de Mariano Rajoy ha invertido 7.000 millones de euros en infraestructuras. 7.000 millones de euros, que son 1.600 millones de euros en carreteras. En carreteras que supone la segunda comunidad de más gasto. Se ha puesto en marcha numerosas infraestructuras, algunas de las cuales, como por ejemplo la variante de Aranda, había sido rescindido los contratos en 2010, o por poner uno de los muchos ejemplos. 5.300 millones de euros se han invertido en ferrocarril, en alta velocidad, para León, para Palencia, para próximamente Zamora, para Burgos y próximamente la alta capacidad con la electrificación a Salamanca. Para poner en el mapa, por fin, con justicia social y territorial, Castilla y León, en el mapa de las comunicaciones y de la modernidad, que otros gobiernos anteriores no supieron hacer. Y en materia de vivienda se adoptaron unas medidas de urgencia extraordinarias. La ley 1/2004, una ley para proteger a los deudores hipotecarios, la reestructuración y el acceso al alquiler social. La ley 4/2014 también, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de la vivienda. Y también la ley 8/2013, en la que se protegía el fomento del alquiler de la vivienda. Y no solo con eso, sino también mediante la inversión. 219 millones se han puesto por el Gobierno de España, junto con el esfuerzo presupuestario del Gobierno de Castilla y León, para la política de fomento del alquiler y de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Toda una serie de políticas sociales y de urgencia y de inversión en materia de vivienda. En resumen, señoría, la pregunta era cuál era el impacto. Mire, un impacto muy positivo para Castilla y León. Verdaderamente no podemos hablar del mismo impacto que supuso el Gobierno de Mariano Rajoy cuando entró y encontró las cuentas con 5.500 euros de deuda del Ministerio de Fomento. Fíjese qué impactos más diferentes. El impacto del desastre económico cuando llegó el Gobierno y el impacto de las inversiones y del futuro y realidades para los ciudadanos de Castilla y León cuando acaba este Gobierno.